Crecimos y morimos, donde amores entre pasiones rescatan varios corazones. Y la gente que nos va a mirar se estremece y caerá. Entre pasiones, tristeza y emociones, entre pandillas de recuerdos, me abrazará. El siguiente programa contiene escenas de violencia que, examinadas dentro de un contexto educativo, pueden orientar a las familias sobre las distintas amenazas que se ciernen sobre nuestros jóvenes. Por eso es estrictamente necesario que los niños estén acompañados por sus padres o un adulto responsable. Sí, Mateito. Dalila era mi amor. Mi verdadero amor. Han pasado ya 20 años y aún la recuerdo como si fuese el primer día. Con la misma intensidad, con la misma fuerza. Te juro ante el gran hacedor del universo que si tuviera que sacrificar todos los recuerdos de todas mis vidas por el suyo, lo haría gustoso, con tal de que fuera mi único recuerdo de aquí en adelante. Ya, perrito, ya, todo bien. Venga, no se ponga así, ñerito. Si quiere, no me cuente más y todo bien, fresco. No, Mateo. Quiero que oigas esta historia. Me parece importante que la oigas. Buenas, maestro. Es que, Mateo, interrumpo, maestro. No, Pecuequita. Qué bien que llegaste. Le estaba contando a Mateo la historia de la muerte de mi hijo. ¿Cómo así, maestro? ¿Usted tiene un hijo? Tenía. Me gustaría que la escucharan todos. No, pues si quiero hoy llamo a los chinos que están ahí. Sí, ve. ¿Sí? Ah, listo, con todo. Ya vengo. Bueno, perrito, pero hágale, ñero. Hágale, que yo no me quiero perder un pedacito de este rollo. Mi hijo tenía la tierna edad de 15 años. Apenas estaba descubriendo la adolescencia. Él era maravilloso. Hola, pa. Hola, amor, ¿cómo te fue? Bien, pa. Pues las cosas no están fáciles. Mira que hay compañeros que vienen de colegio bilingües con los mejores profesores, pero hoy me defiendo. Yo iba aquí con decoro. Bueno, eso te da más valor. Ya lo sé, papá. Vamos donde tu mamá que nos está esperando. Oye, pa, es que te iba a pedir un permiso. Es que hoy por la tarde nos vamos a reunir con un compañero en la casa. Y pues, no sé si te molestaría si voy. No, molestarme no me molesta, pero ¿este compañero vive cerca? Sí, él vive cerca del pueblo. ¿Y no te vas a demorar? No, yo te lo prometo que no. Pues ves temprano. Ajá. Bueno, okay. Entonces vamos a preguntarle a tu mamá a ver qué opina. Entonces Dalila y yo permitimos que nuestro hijo Gregorio fuera a la fiesta porque, pues, era un muchacho muy formal, muy responsable, que sabría comportarse a la altura en cualquier circunstancia y lugar. Sin embargo, yo tuve una premonición, un presentimiento, una inquietud en mi materia astral. Y con esa inquietud me fui a dormir. ¿Amor? Hola, princesa. Te noto preocupado. Sí, tengo la alarma de la intuición que me dice que algo va a pasar, pero no sé, voy a trabajar un rato y averiguar qué pasa. ¿Vas a trabajar? Sí, necesito hacerlo. Se refería al cuerpo astral. Ella quería saber si esa noche en mis meditaciones entraría en cuerpo astral. ¿Y esa señora astral usted lo visitó o no?
es un estado, Shirley. Tenemos un cuerpo material y un cuerpo astral. Cuando logramos despegarnos el uno del otro, entramos a un mundo maravilloso, a una dimensión, diría yo, donde no existe ni tiempo ni espacio. Cuando entré en el cuerpo astral, en mi viaje, vi la peor visión, la peor experiencia de mi vida. Que el gran hacedor del universo te acompañe, hijo. Ya, papá, no espera tanto, como si fuera a ser un viaje muy largo. Es que vas a hacer un viaje largo. Cuídese mucho, mi amor. No se preocupen y estén tranquilos que volveré muy pronto. Sí, vas a volver temprano. Ay, mi amor, que te vaya bien. Sueño consciente, vi que mi hijo salía al caer la tarde para nunca más regresar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vi que moría. Amor, ¿qué pasó? Ya todo pasó. La visión era clara. Mi hijo iba a morir. Ya estaba muerto en los mundos internos. ¿Y usted por qué no le dijo a su hijo que no fuera a la fiesta? ¿No es irónico? Podría ser hasta cruel. Cuando uno adquiere los poderes para entrar en el mundo astral, adquiere también compromisos. Como por ejemplo, no interrumpir sus leyes. Las leyes del karma son muy claras y no las puede interrumpir sino el directamente afectado. Solo él puede cambiar su destino. ¿O sea que usted no le dijo nada a su hijo? Podía. Mi hijo tenía un karma que pagar y yo no podía hacer nada para cambiarlo. ¿Cómo así, perrito? O sea que todo lo que usted se soñó le pasó. Tal cual. Yo sabía que ese beso, esa caricia, ese abrazo serían los últimos que le daría yo a mi hijo en esta encarnación. Sabía también que esa sería la última vez que lo vería con vida. De manera que cuando le dije que sí, que él regresaría, también sabía que lo haría, pero muerto. Cuando uno adquiere los poderes para entrar en astral y descubrir los archivos karmáticos, no puede intervenir. Solamente los directamente involucrados pueden cambiar su destino. No, pero usted está muy mal, maestro. No crean. No crean, mis hijos, que todos estos años no he pensado en lo que hubiera sucedido si yo hubiera decidido cambiar las cosas, si hubiera intervenido en el destino de mi hijo. Yo lo hubiera hecho. Yo también, perro, sin duda. Uy, no, fulero ese detalle, maestro, y no se las cantó. Yo se las canto sin mente, ñero. Esas leyes no se pueden romper. No se pueden romper porque los guías espirituales, los guías blancos de la luz, son muy celosos y muy rigurosos con la ley del karma. Esa es la diferencia entre la magia blanca y la magia negra.
Ni que magia blanca, ni que magia negra, maestro. Yo como usted hubiese salvado ese pelado de una. Sí, lo sé. Cualquier persona normal habría hecho lo contrario. Le había advertido a su hijo que lo iban a matar. Durante todos estos años me ha atormentado pensando que lo hice solo para salvar mi juicio ante los seres de la luz. Para pasar la prueba. Eso es lo que me hace diferente de todos los seres terrestres. Maestro, espere, ñerito, espere. Venga, porque quería que nosotros escucháramos ese cuento, ¿ah, perro? Para que se enteren de que todo tiene una razón de ser, de que las cosas pasan porque tienen un sentido, causa, efecto, acción, reacción. ¿Cómo así, ñerito? ¿Usted me está queriendo decir que el Mateito tenía que morirse o qué, ñero? Sí, Mateo. Sí. Tu hijo llegó a esta reencarnación con una carga karmática y tenía que pagarla. ¿Cómo así, perro? No entiendo. El Mateito, un niñito tan pequeñito, que debía, ñero? Él no debía nada. Solo pregúntate, Mateo, ¿por qué una criatura, un ángel, un ser tan inocente, tenía que morir y así? No sé, ñero. Porque tenía una deuda. Tenía una deuda y tenía que pagarla. Míralo de este modo. En su otra vida, Mateito era un adulto y tuvo que haber cometido un atentado contra su propia vida para que el delito fuese juzgado de esa manera. ¿Cómo así, ñero? ¿Cómo así que el Mateito se suicidó? No entiendo eso, perro. Es que es la única justificación. Ese tipo de delito, los seres de luz lo juzgan con mucha rigurosidad. Y el castigo es ese. Si no aprecias tu vida, te la quitan en el mejor momento. Y ese es el dolor de los demás, con el que paga el deudor. Maestro, espere. O sea que si en alguna de sus salidas astrales usted ve que alguno de nosotros lo ha matado, usted no nos dice nada. Ya está muerto. ¿Ustedes saben qué nos quiso decir el maestro con eso? ¿Qué, perro? Que simple y llanamente teníamos que dejar a ese mancito del lafo sano. ¿Qué va? Pero analice, Mateo, el Mateito solo estaba pagando un karma. Ese man es un objeto del destino. Ñero, yo no creo en esos visajes. A la hora 20 eso solo lo sabe Chuchito, ¿sí o no, ñero? A lo bien que sí. Ay, pero analice, ninguno de nosotros sabía que el maestro tenía un hijo, ¿sí o qué? A lo bien, parcerito, yo les digo una cosa. Esta venganza se hace por Mateo y por su Mateito. Y si Mateo dice que dejamos sano al man, se deja sano, se deja quieto. Pone bien cuidado cómo es la vuelta. Vos te vas para la estación, soltás la lengua y nosotros soltamos a tu mamá y a tu hermanito, ¿entendido? Listo, dígame qué hay que hacer. Lo que ya te dije, te vas para la estación. Hablas con el capitán de la estación que se llama el Capitán Flores. Le soltás la lengua a él, él te toma la declaración y ya. Bueno, ñero, vele a lo que marque aquí para allá, enfrentaditos. Y que no me mire, que ya la que estoy orgulloso de ustedes, muchachos. Los dos mejores inventos del hombre son la rueda con reversa y el borrador. Los actos de contrición muestran que la buena voluntad anida en sus corazones. Pues lo bien que sí, perrito. Es que sabe que esas palabras que nos dijo anoche eran severas. Me quedaron marcadas acá en la cabeza, señorito. Me tramaron mucho.
De verdad, maestro, ¿por qué no nos había contado que usted tenía un hijo? Pecueca, hay duelos que se llevan en el corazón, en silencio, con resignación. A veces, los signos de la vida tan cotidianos nos parecen inefables. Solo cuando nos iniciamos en la verdad absoluta, podemos develarlos. Y entonces nos damos cuenta que lo que llamamos desgracias, iniquidades, tormentos, no lo son. Y entendemos que no debemos juzgar al Creador. Buena. Buena por esa, maestro. Y ahora, si me lo permiten, muchachos, me retiro a meditar un poco. Venga, perrito, ¿será que podemos hablar un ratico, sí? ¿Sabes qué? Nos están sacando el cuerpo. Maestro, ¿cuándo nos va a contar la historia de la muerte de su esposa? A su debido tiempo, Pecuequita, a su debido tiempo. ¿Sabe que a mí me parece tenaz la historia de Nostradamus? Ay, sí, a mí me dio como miedo. La verdad, no me gustaría que nunca me predijeran el futuro. No, ¿qué tal que a uno le predigan el futuro? No. Seguro que con todas las injusticias que he hecho en mi vida, no me esperaría nada bueno. Cierto. La verdad, quisiera tener una nueva vida, ser otra mujer, empezar algo nuevo. Maritza, tú estás muy joven, tú puedes empezar de nuevo. Y mira, el simple hecho que estés lejos de Leonel y de Ciro, pues de alguna manera es volver a empezar. Y usted puede, chica. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Bien. Pues yo aquí hablando con mis amigas, diciéndole que el maestro me produce mucho miedo. ¿Saben qué fue lo último que nos dijo a nosotros? ¿Qué? Que entre nosotros hay un muerto. ¿Cómo? Sí, eso. Ay, no, mentira. Claro. ¿Y a quién se refería? No sé. No sé. Venga, necesito hablar. Mire, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos, más bien vamos. Y los dejamos hablar. Vamos. ¿Qué pasó? Ay, cafecito. ¿Qué pasa? Que usted me va a hacer el favor y me va a prometer que usted no me vuelve a hacer eso. Usted no se me vuelve a ir sin avisarme. Porque que casi me muero el susto porque usted no estaba, Adriana. Sí, mi amor, yo te entiendo. Pero también entiéndeme tú a mí. Yo estaba desesperada, llevaba muchos días sin hablar con mi mamá. Está bien. Pero usted sabe los peligros que estamos corriendo, Adriana. Usted sabe que lo último que nosotros podemos dar es papaya. Sí, mi amor, tienes razón. Yo voy a tener mucho cuidado. Pero venga. Bien. ¿Cómo le fue? Pues bien. Bien, al principio mi mamá estaba como muy triste, pero bueno, finalmente entendió que yo ya no soy la niña chiquita. Que soy una mujer independiente, hecha y derecha, y pues que ya no le pertenezco. ¿Me dijo algo del bebé? ¿Tú qué crees? Pues claro que le dije. Bueno, y la verdad le cayó como un baldado de agua fría. Bueno, tú sabes, ella soñaba con verme casada, pues por la iglesia, vestida de blanco, todo ese rollo. Pero bueno, yo sé que al fin y al cabo ella también va a terminar amando a nuestro Ricardito. Ricardito. Porque sí, cuidado, porque yo decidí que así se va a llamar nuestro hijo, Ricardito, como el papá. Me parece muy bien. Sí, lo hice. Me parece muy bien, yo no tengo nada en contra de eso. Lo hice por muchas razones. Y la principal es para demostrarle al mundo que no todos los Ricardos son así de terribles y espantosos como usted. Parece que somos muy terribles. Mentira. ¡Ya! ¿Es en serio, Diana? Esa vaina de que usted se vaya sin avisar,
me hace el favor y no la hace otra vez. ¿Me entendió? Sí, pero no me habla así. Ay, amor. ¿Qué? No, es que si yo te cuento ahora tú te angustias todo y te pones bravo. Angustio, ni me pongo bravo, dígame qué pasó. Bueno, imagínate lo que pasó ayer. Cuando yo estaba donde mi mamá, estábamos hablando ahí delicioso, haciendo la visita, llegaron tres tipos en una camioneta. Uno de ellos se bajó y estaba golpeando en nuestra puerta, haciéndose pasar como por un vecino recién mudado. Mi mamá llamó a la administradora a preguntar a ver si era cierto, y mentira, nada que ver. Es decir, nuestros vecinos son los mismos de toda la vida, llevan como 15 años viviendo ahí. ¿Qué le estaba diciendo yo a usted? ¿Ah? ¿Qué le estaba diciendo? Espérate, te termino de contar. Entonces, bueno, después el administrador salió a buscarlos porque ellos iban en una camioneta. Entonces salió a la camioneta a buscar y cuando fue a ver ya no había nadie, se fueron como un tiro. ¿Sí ve, Adriana? ¿Sí ve? Los manes se la quieren cargar. La estaban buscando. ¿Qué tal que la hubieran encontrado? Yo no sé. Ay, pero no te pongas así. Mira, eran unos tipos raros. No sé, eran extraños. A mí me dio como un mal presentimiento. Raros, extraños. ¡Pero llegamos, Jampiro! Ya lo ves, Mateo. La persona que te causó tanto dolor está dispuesta a confesar sus errores. Sisas, perrito, eso está bien y todo, pero es que hay algo que me quedó sonando en la cabeza y fue algo que usted dijo anoche, ñero. ¿Lo del karma? Sisas, sí, esa vaina que el karma, que el Mateito en la vida anterior había sido adulto y seguramente se había suicidado y que en esta vida la pagó toda, no entendí eso, perro. A ver, Mateo, la materia perece y desaparece. Pero la energía persiste, evoluciona, crece. A ver, Platón lo explicaba muy sencillo. Él hablaba del mundo de las ideas y el mundo material. En el mundo de las ideas lo sabíamos todo. Lo habíamos vivido todo, pero en el tránsito al cuerpo, a lo material, perdíamos la memoria. Por eso olvidábamos las cosas, por eso olvidamos las vidas anteriores y tenemos que pagar en esta las deudas que conservamos. Eso es el karma. Cuando hemos obrado bien, obtenemos un premio que es el dharma y acortamos nuestra existencia material. Por eso te digo, Mateito tenía una deuda de su vida anterior y hay un ser de luz, un ser perfecto que juzga nuestros actos de las vidas anteriores, nuestro proceso, nuestra evolución cuando llegamos al limbo. O sea que el Mateito está re bien, ¿sí o qué, perro? Sí. Sí. Incluso ahora está con nosotros. Puedo sentirlo. Él vibra cuando menciona su nombre. Cuando lo recordamos alegre, pequeño, juguetón. Incluso vibra con cada lágrima de nuestro recuerdo triste. ¿En qué le puedo servir? Vengo a confesar un crimen. ¿Cómo? Como lo yo, señor agente. El asesinato de un niño. Espéreme un momento. Agente, quédese con este hombre. Sigo, mi capitán. Por favor, en esos momentos, que no me interrumpan. Bueno, agente. Qué pena, mi capitán, pero es que en la recepción hay un tipo que viene a confesar un asesinato. ¿Cómo? Créame, a mí también me aterró su frialdad, pero necesito saber qué hacemos con él. Déjalo seguir, por favor. Permiso, capitán. Esto no se presenta todos los días. Siga, por favor. Gracias. Mi capitán, este es el hombre que quiere hablar con usted. Muchas gracias, agente. Mi nombre es Julio César Chitita. ¿Es cierto lo que me dice, Julio César? Es cierto, mi capitán. Vengo a confesar un crimen. ¿Cuál crimen?
La muerte de Mateo Hernández. ¿Cómo? El niño que murió en la explosión de la bomba. Por Dios santísimo. ¿Usted fue quien mató a ese niño? Sí, señor, como lo oye. Yo fui quien puso la bomba. Espera un momento y llamo a la fiscalía para que esta situación quede oficializada, ¿bueno? Secretaria, necesito que se comunique ya mismo con la fiscalía, con el agente que está encargado con el caso del asesinato del niño Mateo Hernández. A ver, muchachos, la cosa va bien. Si Olafo canta, nosotros le soltamos la mamá y el hermanito como habíamos convenido, ¿sí o qué? A lo bien que sí, ñerito, no podemos tocar a esa señora ni al peladito por ninguna razón. Sí, todo bien, ñerito. Bueno, mientras el mancito está cantando, entonces yo les voy a contar el rollo que me echó el padre Manolo. ¿Cuál? Resulta que hay una bandolita por ahí en el colegio haciendo de las suyas. ¿Y cómo así, otra vez esa lámpara tirándose en a los chinos? Sí, pero esta vez es algo muy grave, porque no solamente los están enviciando, también nos están prostituyendo. ¿No les basta con volarme la casa, con matar a los peladitos del barrio y ahora esto? No. A ver, eso no es todo. Resulta que el padre Manolo nos dice a nosotros, bueno, me dice a mí, que hay un chino que nos quiere charlar para contarnos cómo es el video. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros tenemos que hablar con el chino a ver qué es lo que quiere. Porque el chino me dice que tiene las pintas, que están haciendo todas esas porquerías, que las tiene ubicadas, las direcciones, todo. Bueno, entonces hagámosles carambola. Que caigan los que tienen que caer. Que caiga Ciro, que caiga Leonel y caigan todos los jíbaros que están dañando a los chinos del barrio. Venga, ¿será que hay que dejar que los niños sigan enviciándose para que paguen sus karmas, maestro? Bueno, es un poco complicado de explicarlo, pero te puedo poner el ejemplo de Edipo, que al pretender huir del oráculo de su destino, lo único que logró fue precipitarlo. ¡Uy, uy, uy! Oye, ¿qué pasó ahí, ey? Nada, esa peladita todavía no cae, pero fresco, fresco, papá, que ya no demora porque el vicio ya la tiene toda paila. ¡Uy! ¡Adiós, platita divina! Es una que tenemos que caerle. Yo tengo unas ganas de esa peladita. Fresco, Tufito, fresco, con paciencia, que todas esas niñas que se van a acabar entre nosotros dentro de muy poquito. ¡Uy, uy, uy! Pero mire quién viene allá. El Josué, mire, vamos a ver cómo le fue anoche. Entonces, Josué. Entonces, ¿qué, todo bien? Entonces, ¿qué, parce, qué? ¿Cómo le fue anoche? Bien, bien, ya hice lo que me pidieron, tranquilo. Pues, sé que mi parcerito en el día en bichitas. Sí, ahí tengo para toda la semana. Bueno, parce, póngame atención. Cuando se le acaben las bichas nos avisa, ¿yo? Porque por ahí hay un par de clientecitos más para cuando se nos diga. ¿Me entiende? Nos vemos. Chao. Ya no, padre, pero a estos manes sí se les está yendo la mano, ¿no? Sí, para echarles a Javier y a sus amigos. Ya lo hice, ya hablé con Javier. ¿En serio, padre? Sí, ya hablé con él. Le dije pues que no quería una guerra, no quería violencia, pero sí que persuadiera a esta gente para que deje fregar a los muchachos del colegio. Y el barrio también, ¿no, padre? Por supuesto. Padre, ¿y el rector del colegio qué dice? No, el pobre tipo no sabe qué hacer. Está asustadísimo, lo tienen amenazado. Ni siquiera ha dejado que los profesores intervengamos en el asunto. Ay, pues se fregó, porque si no los va a dejar de hacer nada usted, los profesores, pues nosotros los del barrio sí vamos a hacer algo bueno, porque no vamos a dejar que nos pisotee nadie. Además, pues porque allá estudia mi mejor amiga Caterine. Ay, ¿verdad que esa china estudia allá? Venga, padre, yo de una vez le digo, usted puede contar con nosotros dos para lo que sea, ¿no, padre? No, claro, esperemos a que llegue Javier y nos diga qué es lo que vamos a hacer. Listo. A ver, Javier, pues la información que se tiene sobre el tal proxeneta ese, ¿que es cierta?
Pues sí, pero pues, de todas maneras hablemos con el pelado a ver qué nos cuenta. Bueno, pero si eso llega a ser así, tienen que denunciarlo, porque eso es muy grave. Mire, en este momento existen autoridades y organizaciones como el Bienestar Familiar, por ejemplo, que están creando campañas en contra del abuso sexual de menores y en contra de la pornografía. ¿Sabe qué, ñerito? Yo creo que toca hacer esa vueltica por la buena. Coger a los pillitos y decirles, no, ñerito, se tienen que abrir del barro. Por la buena, ¿sí o qué? Bueno, sí, pero si no lo hacen, entonces, ¿qué? ¿Dejamos que acaben con el coco? Eso toca salir a frentearlos por la mala, así nos vayamos de güiro, ñero. No, espérate un momentico. Como dice Mateo, las cosas las vamos a hacer en orden. Primero hablamos con el pelado, después ahí miramos. ¿Sabe usted el nombre del autor intelectual de la explosión de la bomba? Sí, señor fiscal. Pero antes me tienen que prometer una protección muy tenaz. Estos tipos apenas sepan que vine a echarlos al agua, me van a querer matar. Tranquilo, cálmese. Nosotros le garantizamos la seguridad, señor Fonseca. Sí, señor. Esa chiquita es mi verdadero nombre. Antes he usado otros apodos, pero este es mi verdadero nombre. Bueno, díganos el nombre de la persona que mandó a poner la bomba en la casa de los Castro. Los nombres, señor fiscal, porque son dos. ¿Cuáles son los nombres? Ciro Bernal y Leonel Marín. Espera un momento. Un tal Ciro fue el vendedor de la casa que apareció incendiada y avaliada en días pasados. Sí, señores. Es posible que él sea el dueño de esa casa. Resulta que después de la explosión de la bomba se armó una pandilla para acabar con esa organización. Para vengar la muerte del niño. Eso me parece muy interesante. Si logramos comprobar toda esa información, vamos a lograr muchas cosas con este caso, señor fiscal. Claro que sí, capitán. Espera un momento. ¡Aló! Capitán, tanto gusto. ¿Con quién hablo? Habla con un amigo de la ley. Habla con Ricardo Castro. Ricardo Castro. El mismo capitán. ¿Qué quiere Ricardo Castro? Mire, voy a ser breve. Ahí le mandé un regalito para que usted se dé cuenta de la buena voluntad mía y de mis muchachos. Seguramente en este momento usted tiene frente a usted al que es el autor material de la bomba que se puso en la casa Castro. Y uno de los, ¿cómo le diría? Uno de los trabajadores de una organización de puros p***. Así que si usted se pone la juega y los captura, seguramente lo promueven a general. Espera un momento, Ricardo. Se nos acabó el tiempo. Suerte es que le digo. Era Ricardo Castro. Le aseguro que fue él quien lo mandó a usted. ¿Eso es cierto? Sí, mi capitán. Así es. ¿Cómo la vio, perro? Obra maestra, Richard. ¿Sabe qué, Javier? Yo sí había pensado que usted y yo en el mismo parche. Solo vueltas bacanas, vueltas tenaces. Sí, aunque ahora sean más peligrosas que nunca, ¿sí o qué? Pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Los malos contra los malos, los buenos contra los malos. La verdad es que sí, es los malos contra los malos y todo el país lleve. ¿Sabe qué? Este mancito al que nos estamos enfrentando, no hay ningún pintado en la pared, oye. Tienes sí. Toda la razón. ¿Sabe qué? ¿Se imagina que yo pudiera acabar esto y me dedicara a mi pelado, me pudiera retirar? Merecido de vacaciones. Mi amorcito, yo me voy ya para donde mi mamá. Como le prometí que la voy a visitar todos los días, entonces salgo ya. A mí eso no me parece buena idea, Adriana. Mire, después de lo que usted me contó de que un pirobo se hizo pasar como el vecino de su mamá, eso es muy disidente. Esos pirobos están en la jugada para cargársela a usted o a su mamá. Mire, ¿por qué no? ¿Por qué no nos quedamos quietos un tiempo? O bueno, mejor dicho, si quieres yo mañana la acompaño, o que la acompañe Rasputin o Champú, sí, no es bueno que usted vaya sola por allá. Además, yo creo que tenemos que sacar a su mamá de allá cuanto antes. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que ayer unos manes se querían cargar a la mamá de Adriana, por lo visto, ¿cómo la ve? ¡Bueno, muchachos! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Uy! Sí, patrón. ¿Qué pasó con la vuelta, mayor? Justamente estamos en eso. En este momento un comando de 6 hombres sale para la casa de la señora. Pero que se vea, hermano, porque con ese cuentico me tienen desde ayer. No se preocupe, que en menos de un par de horitas la mamá de esa señora va a estar sentada frente a usted. Pues sí, espero que esta vez no haya que fue que no. No, señor. Ya verá que no. Que ya salieron para la mamá de la abogada. Bueno, muchachos, nos fuimos. ¡Arriba! ¡Joya, viene conmigo! ¡Rápido, rápido! ¡Nos fuimos, nos fuimos! Pasares, patroncito, cómo malos son los que son. Ellos saben cómo es que hacen la vuelta. ¿Que me ha encontrado algo? Nada, patrón. Pura chuchería aquí. Mira, es que no hay nada. Mira. Acompáñeme donde María Alexia y María Fernanda, que anoche les quedé mal. Vamos, patroncito, una vez compramos otro computador, ¿no? El que mandó ponerlo a bomba, aunque fue Leonel Marín, lo hizo, según me enteré, para vengarse de Ricardo Castro. Lo que pasa es que el tipo este le robó una buena cantidad de merca. Merca que trajo a la policía y merca que pertenecía a Ciro Bernal. A este hombre se refiere es el incautamiento que hizo el coronel Leal de los 300 kilos de cocaína. Con seguridad, señor fiscal, aunque no fue un decomiso. Una entrega que hizo Ricardo Castro a través de un tercero. Y eso no es todo, señores. Estos tipos son sin duda el cartel más fuerte que ustedes se hayan enfrentado. ¡Qué gente de Cali, qué Gacha, qué Escobar! Estos tipos son los papás de papás. ¿Oyeron? Z2 para Z4. ¿Alguna novedad? Estamos en eso, mi capitán. Ya prácticamente tenemos ubicado la casa de la señora Alexa Madrigal. Es urgente, Z4. La investigación toma un nuevo rumbo y esa señora tiene muchas cosas que contarnos. Como ordene, mi capitán, ya le informo. Señor fiscal, yo necesito que usted me apruebe una orden de allanamiento para ir a la casa de la señora Madrigal. Porque si ese señor Ciro Bernal se encuentra en esa casa, yo necesito atraparlo de una vez por todas, ¿entendió? No falta nada más, capitán. Ya mismo le elaboro la carta. Mire, jefe, ahí salió el ganado. Dígame si ese no está como quiere. Como dicen sus clientes, claro. Sí, claro, como quiere. Yo estoy aquí para la venta, para los contactos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Porque bla, 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 a mí no me van a ganar, pues. No, ¿qué? A ver. Bien, sí, bien, sí. Jefe, bien. Sí, súper bien, pues. Mi amor, por favor, entiéndeme. Si yo le prometí a mi mamá que iba a ir todos los días a visitarla. Pero ahora no es seguro. No es seguro para ninguno de los dos. Ni para usted. Ni para ella. Ni para el bebé. Y ninguno de los dos quiere que le pase nada al bebé, ¿o sí? Pues claro que no. Las declaraciones de este hombre son contundentes. Si lo que dice es verdad, estamos enfrentándonos a un capo de capos, capitán. No extraña para nada, señor fiscal. La sociedad está sacando a gente buena, pero también gente mala. Y eso nos dejó el narcotráfico. Gente que se quiere hacer ricos de la noche a la mañana, mujeres que se acuestan por plata porque quieren tener una vida fácil. Funcionarios corruptos, señor fiscal. Aquí tiene su orden de allanamiento contra el predio de la señora Alessandra Madrigal. Muchas gracias, señor fiscal. Vamos a proceder con esta orden. Mi recomendación es que coloque en medida de aseguramiento al señor alias Olafo, hasta que radique su declaración en la fiscalía. Bueno, muy bien, señor fiscal. Es lo que voy a hacer. Muchísimas gracias. Bueno, señor fiscal, si no es mucho pedir,
Muchísimas gracias por todo. A ustedes, y ojalá que sigan haciendo esta labor tan linda. Gracias, capitán. Apúrele, hombre, que me están esperando desde ayer. A patroncito, tranquilízate que ya vamos a llegar. Lionel, yo me bajo, entro, le doy una plata a María Alexia, a Mera Fernanda y nos vamos ahí mismo. Hay que reunirnos con el mayor y sus hombres para conocer la cara a la suegrita de Ricardo Castro. Todo bien, patroncito. Yo te aseguro que mañana vas a estar jugando con tu tiro en la cama. María Fernanda, ¿para dónde vas? Eso a ti no te importa, mamá. No me hables así, o es que vamos a empezar de nuevo. Pues sí, mamá. Me quiero ir ya de acá, no soporto vivir bajo el mismo techo como una persona como tú. Es que te casas con un hombre que ya sabes cómo es. Aceptas que te regañe y más encima no quieres cambiar esa situación. Mira, mocosa, tú de aquí no te mueves, ¿oíste? No, mamá, esta vez no me vas a detener. Ese señor que dice llamarse mi papá se va a arrepentir por todo lo que nos está pasando. Mi amorcito. ¿Qué? Ay, ven. ¿No te da alegría verme? No. Esposita mía, mira, tuve un problema ayer y no pude venir. No, no, señor, tranquilo, que no nos dimos cuenta, no. Pero a ver, ¿por qué están tan bravas? ¿Quieren dinero? Aquí hay dinero. Tío, increíble, increíble tu señor. ¿Tú crees que solamente nos preocupa tu dinero? Estábamos angustiadas. Ayer no viniste. Además, Ciro, nos enteramos de lo de la casa. Ah, no, sí, pues ya lo saben. Pero frescas, que eso hay muchas más. Eso no era la única. Patrón, ¿nos vamos? Sí. Yo, pues, vine a decirles que estoy bien y pues a traerles este dinerito. Espero que les alcance unos días. Yo tengo que ir a salir a buscar a Don Ciro, ustedes entienden. Tienes cara que se te da la regalada gana y ya te vas. Pero mi hija, ¿cómo quiere que esté aquí con este ambiente tan enrarecido? ¿Ah? ¿Sí? Es por tu culpa. ¿Ah, sí? Pero entonces, ¿qué? Yo tengo que aguantarme, pues, que mi propia hija, porque es mi hija. Bueno, entonces, que me insulte, que me ultraje, que me trate como le da la gana. ¿Está confirmado el 520Z1? Totalmente, Z2. Aquí seguimos y estamos esperando instrucciones. 55Z1, estamos llegando al 520. Y espéreme antes de proceder, Z1. Rápido, rápido, siga, siga, siga. ¿Y esa mujerzuela con la que andas qué? ¿Se quemó en el incendio? ¿O aún sigue viva? A ver, yo creo que merece un poco de respeto porque ella a ti te dice Doña María Alexa. Es que, a ver, ¿quién las entiende de Leonelcito, hombre? Las escrituras dicen 7 mujeres por cada hombre. ¿Cuál es el problema? Ciro, tú no respetas ni a tu propia hija, ¿no te da pena? No, mamá, tranquila. ¿Qué podemos esperar de un cerdo como este? Ah, ¿yo te parezco un cerdo? Sí. Sí, sí, es probable. Ve, patrón, abrámonos mejor de aquí. Bueno, este cerdo se va. Tiene mucha prisa. Voy. Los están buscando, ¿cierto? Claro. Es que sabía que se ganaron ustedes de andar huyendo todo el día. ¡Qué tristeza! ¡Bravo! Permíteme aplaudir. Tienes muy bien educadita a esta muchachita. ¿Por qué no le compras un arma para que me mate? O mejor, ¿quieres la mía? ¿Seguro que está en la casa, teniente? Completamente seguro, mi capitán. Bueno, preguntemos a ver. ¿Están esperando a alguien? Yo no. No, pues yo tampoco. En la juega, patrón, puede ser por nosotros. ¿Pero quién es? Ciro, es la policía. Sí, la verdad, ¿de aquí vení? Un momentico. Esa chusma, ¿por qué está aquí? ¿Por qué tú lo llamaste o qué? ¿Cómo se te ocurre, por Dios? Vaya a abrir, mía. ¿De verdad quieres que abra? Sí, claro, hay que saber qué es lo que quiere. Vaya. Sí, dale, démonos a la mejor. Venga usted para acá.
rápido. No hay nadie, mi capitán, o el timbre está dañado. Bueno, insista. Sí, ¿en qué les puedo servir? Soy Capitán Flores, señora, y soy de la Policía Nacional y quiero hacer un par de preguntas. ¿Sobre qué, Capitán? Acerca de la casa que se incendió y fue avaliada hace unos días. ¿Esta casa está bajo su propiedad, señora? Sí, esa casa era mía. ¿Está segura? Sí. ¿Y usted se encontraba en su casa el día de los hechos o estaba fuera de su propiedad, señora? No, Capitán, yo no estaba en esa casa. Yo vivo aquí con mi hija desde hace varios meses. ¿Y la casa está bajo nombre de quién, señora, o quién se la vendió? Sí, es Ciro Bernal. Ciro Bernal. ¿Y usted tiene alguna relación con ese personaje, señora? Sí, él es el papá de mi hija. ¿Será que podemos hablar dentro de su casa, señora, si no es ninguna molestia? No, no, claro que no. Entonces, en ese caso, tengo un permiso de la fiscalía para hacer un allanamiento a su casa, señora. Ciro, si los manes llegan a entrar, estamos muertos. Si nos toca encendernos a hablar con ellos, pues lo hacemos. Para que sea, patroncito, pero hablámonos de aquí, vamos con por allá, ¿me entiendes? Andate. Mamita, ¿qué está pasando? No, mi amor, no pasa nada. Aquí los señores van a hacer un registro de la casa, pero no hay ningún problema. Sigan, señores. Bueno, muchachos, quiero que revisen la casa por dentro y por fuera y mucho cuidado con las cosas de la señora, ¿bueno? Sí, sí, capitán. Señora, esa camioneta le pertenece. Sí, señor, esa camioneta es mía. Z2 para central. Z3. Solicito información de una camioneta 4x4 de placas Montaña Queso Espada 703. Z3. Nos van a matar, Leonel. No te preocupes, que no va a permitir. Decido. Los manes están mirando las placas de la camioneta, que es lo que quieren. Llámese al mayor. Esos cretinos nos tienen que sacar de acá. ¡Rápido, rápido! ¡Vaya, huya! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, mayor, coronamos! No vale nada si se pone a gritar. Y a mí se me acaba la paciencia y empiezo a disparar. Sí, jefe. Sí, jefe. Sí, señor. Misión cumplida. ¿Qué misión cumplida ni qué carajo, gran cabezón? Venite ya para acá con la bandola que nos tienen que sacar de esto, nos tienen allanados. ¿Cómo así, Leonel? ¿Dónde están? ¿Cuál es la dirección de aquí? Yo qué voy a saber. La dirección no la tenemos, pero te vinís por toda la 15, te subís por la 116 y te metes por la primera 2 cuadras a la derecha, hacia el sur. Ahí ven los carros de la policía. ¿Cuántos hombres son? Por lo menos unos 20. Entonces tengo que ir por el resto de la gente. Ve, apúrate. Pero te vinís ya, que nos tienen aquí como unos perros en un tejado huyendo. ¡Apúrate! No se preocupe. ¡Apúrate! Ya, patroncito, ya vino para acá, ya viene. Thank you.
Adelante, central. La placa de cuestión pertenece al señor Leonel Marín y no presenta antecedentes. 5-5, central. ¿Qué ha investigado, teniente? Hay novedades importantes, mi capitán. ¿Cómo qué? Esta camioneta pertenece al señor Leonel Marín, uno de los hombres que denunció alias Olafo. Muy bien. Eso quiere decir que esta mujer nos está mintiendo y que este señor puede estar en esta casa. Si esta mujer nos mintió, teniente, este hombre tiene que estar allá adentro. Así que quiero que me establezca un perímetro de seguridad y no quiero que esta vez nadie se nos escape. ¿Me entendió, teniente? ¡Nadie! Como ordena mi capitán. Ustedes dos van con él. Sí, mi capitán. Ubíquese en la esquina de allá y usted en esa. Mucho cuidado. Z2 para central. 5-5, Z2. ¿Pasa algo, capitán? Pasa mucho. Parece que descubrieron algo. Bendito sea yo. ¿Y el mayor dónde está? Necesito que nos saque de aquí, pero ¡ya! Vamos, señora. Ah, ya, no hay por qué llorar, la vida es un carnaval. Cálmese, doña, cálmese, que ya llegamos. Y yo ahora voy a sufrir más. Venga por aquí, con cuidado, aquí, aquí, aquí. Y aquí hay una silla para que se siente. Entonces, ¿qué, muchachos? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien o no? Mire la nueva compañera que les traje. Bienvenida, doña. Aquí estos muchachos la van a cuidar bien cuidadita. Bueno, vamos por el patrón que se metió en la grande. Déjenos estar juntos con el camino. Oye, vamos a llevar dos camionetas. La de Platón y yo me llevo la cerrada. Listo, mayor. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Rápido! La información que me está proporcionando inteligencia, señora, es muy exacta. Y me están comunicando que la camioneta que se encuentra allá afuera estacionada pertenece a un tal Leonel Marín. Leonel Marín, no, nunca he escuchado hablar de ese señor. ¿Y usted, señorita? Mire, capitán, ni mi hija ni yo sabemos de quién nos habla usted. Yo ya le expliqué que la camioneta que hay allá afuera es de mi propiedad. Le advierto que la pena que contempla la ley por el encubrimiento hacia una persona es muy severa, señora. Y usted está incurriendo en la complicidad y en el encubrimiento hacia esa persona. Ya le dije, mi familia es una familia decente. Bueno, si usted ha tomado esa decisión, señora, entonces me voy a ver en la obligación de arrestarla. Teniente, por favor, proceda, arréstela. Señor, esto es un atropello. Hágame el favor y a mí me suelta. Llévensela para la estación, que allá va a confesar la verdad. No, yo no he hecho nada, ¿por qué se la va a llevar, ah? ¿Cómo se la van a llevar, señor? Quieta, quieta. Vamos a registrar toda la casa. Agentes. No. Oficial, necesito refuerzos. No. Llévensela. No. Llévensela. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y el mayor y su gente por qué no llegan? No te has arrestado, que no es tan fácil entenderlo. No, es que yo pago para que hagan las cosas cuando yo digo, a la hora que digo y cuando a mí se me da la gana. ¡Déjenla! ¡No hacen nada! ¿Por qué se la van a llevar? ¡Déjenla! ¡No hacen nada! Estos van a echar mano, Leonel. Ah. Si su mamá confiesa la verdad, nada le va a pasar, le garantizo. Bueno, a ver, muchachos, llévensela de una vez por todas. ¡No! ¡Ustedes no pueden hacer eso! ¡Por favor, por lo que más quieran, no se la lleven! Jovencita, por favor, no insista. Si su mamá confiesa la verdad, nada le va a pasar y va a estar muy pronto aquí en su casa. ¿Bueno? A ver, muchachos. Sí, se lo garantizo. Bueno, tranquilícese. ¿Cómo procedemos, mi capitán? Procedemos de una vez por todas a registrar el área. Ustedes dos quédense aquí cuidándola, por favor. ¡Vamos, muchachos, a registrar el área! ¡Vamos! ¿Será que puedo hablar con ella, por favor?
Sí, claro. Ay, mamita. Ay, mi amor, lo siento tanto en mi corazón. No, el que tiene que sentirlo es mi papá. Tú sabes que ese es el maldito que es el culpable de todo esto. Mi hija, no le es así a tu papá. Ay, mamá, tú y yo sabemos que él está allá arriba. Ni lo pienses, María Fernanda. Ni lo pienses. Si lo pienso, mamá, lo voy a denunciar. Punto. No lo vas a hacer. Mira, María Fernanda, nosotros tenemos los mejores abogados del país. A mí no me va a pasar nada, muy pronto va a salir de todo esto. Pero no le cuentes a estos hombres, mira, que está en el techo, es tu papá. Él no es un enemigo, por favor, María Fernanda. Muy bien, vamos arriba, muchachos. A ver, muchachos, arriba, 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 rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Vamos. ¡Limpio! ¡Limpio! Espérate, gente. Tiene que estar por acá, teniente. Si el carro está allá abajo es porque tiene que estar por algún lado. No se pudieron haber escapado. La gente vaya a revisar allá arriba. Ordene, mi capitán. Cualquier aviso me avisa, bueno. Parece que se opinaron, patrón. Aquí nadie sube, Leonel. Nadie. Y así nos maten, nadie nos va a agarrar. Pero lo vamos a hacer con cautela. Bien, patrón. Como Paulinho, patrón, así tal cual. ¿Quién es Paulinho? Pero María Fernanda, él es tu papá, el hombre que te dio la vida, hija. Pero es un narcotraficante, mamá. Mira, María Fernanda, ponte en mi lugar, por favor. Si estuvieras en mi pecho, hija, en mi corazón, en mis entrañas, entenderías que si él se lo lleva, se va con él una parte de mi vida. Olvida, mamá. Si ese monstruo te quitó el poquito de vida que te quedaba. Se nos vino la polocha, patrón, se nos vino. ¿Los calibramos o qué? No. Aún no, vamos a esperar. Si abrimos fuego ahora, en menos de lo que canta un gallo, tenemos a medio ejército encima. 5-4, mi capitán. Nada, mi capitán. 5-5, mi capitán. Se nos vino el tombo, se nos vino el tombo. Tranquilo, tranquilo. Quieto, mi negro. Vení. Yo te relajo ahí, ven suave. Ponte rodillas. Sentate y pásame el radio una vez. No para nada, teniente. ¿Tiene que subir a indagar, mi capitán? Usted no se me vaya a poner a abrir la boquita, ¿no? Porque se me muere, ¿eh? ¿Entendiste o te lo repito? Yo como que... Leonel, yo no confío en este muchacho. Mejor, como todo caballero, trae un pañuelito, carajo. Papá, abre la boquita, bebé, abre la boquita. ¿Y esta gente por qué no llega? ¿Ah? Yo le digo una cosa, Leonel. Si el mayor... No vine a sacarnos de esta, se lo va a ver conmigo. Tranquilízate, Ciro, que ya vienen, ya no vamos de aquí, fresco.
muchachos, ya estamos cerca. Bueno, mayor, el elemento sorpresa. Nosotros les caemos por la parte de atrás de la casa. Mientras nosotros les caemos por la parte delantera. Pingüino va por los jefes. A ver, Uche se queda aquí, campaneando. Pulido, y usted venga conmigo. Vamos. Bueno, vamos. Yo manejo. Eso. No, teniente, mande a los agentes. López y Medina, suban. Pero rápido, rápido. Mucho cuidado. Te callado te lo estallo, ¿me entendés? Vienen más. ¡Uy, carajos! ¿Dónde está el mayor? ¡Salgan con las manos en alto! Ese avestruz que no lo veo. ¿Ah? Míralo ahí en la esquina, patrón, está ahí parqueado. Ah, sí. Bueno, entonces vámonos, que esta calma no me gusta para nada. Vámonos, 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 vámonos. ¡Central! ¿Qué pasa? ¡Están escapando los sospechosos! ¿Están desayunando o qué? ¡Salten, salten, salten! Águila 2, Águila 1, aquí los tengo. Ustedes dos, ayúdenos acá. Cuando lleguen a la guarida se bajan para montar guardia. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Acá! Abajo, Leonel, abajo. Sea, se escaparon. Teniente, comuníquese con todos los unidades para que te acepten esa camioneta. Y toda la gente va a enterrar a ver qué pasa con nuestros hombres.
73 para central, ¿me copia? Muy tarde ese domicilio, papito. Ahorita hora de llegar, ¿no? Vamos por ellos, mi capitán. No, teniente. Deben estar muy lejos. Mejor avise por radio cuáles son las características del carro. Sí, mi capitán. Z2 para central, ¿qué pasó con la solicitud que le hice hace un momento? Estamos a su disposición, mi capitán. Es muy tarde, sargento, muy tarde. Mejor subo al tejado a ver cuántos de nuestros hombres se encuentran desaparecidos, pero rápido. Andando, muchachos, al tejado, andando, andando. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué pasó, teniente? Mi capitán, lo están buscando por todo lado. Bueno, muchachos, ¿cómo les quedó el ojo? Para que después no digan que no somos unos duros. Duros no, mi pingüí. Los más duros, papá. Bien, bien. Majestuoso, impecable, perfecto, único, soberbio, insuperable. Fantástico. ¡Bravo! Hagamos un brindis por eso. Uy, sí, porque después de tanta acción ya tengo la garganta súper seca. ¿Qué? ¿Chorro? Con todo. Ciro, para que te des cuenta que estás con los duros, que esta bandola todos son, pero vea los que son, papá. Sin duda, Leonelcito. Sin ¿qué? Duda. ¿Qué? Z5 para central, cambio. Solicito en el 520 del operativo una ambulancia. Hombre caído en combate. Mira si hay más heridos, mira, joder, mi sargento. Mi sargento. Dígame, gente. Eran dos tipos fuertemente armados, se llevaron mis dotaciones, se fueron por allá. Tranquilo, gente, que ya se nos escaparon, tranquilo. Vamos, vamos. Acomódate, acomódate, que el perro va a pensar que eres una canchosa. Bueno, ñero, ya, bajes el gorro, perro, rápido, acomoden los doggies. Listo, eso, eso. Padrino atrás, los padrinos atrás, eso. Listo, listo, vamos a revelar esas fotos y las ponemos por internet para que Ciro se revuelque, papá. Eso. Yo iré a llevar a donde don Ciro al maestro nos trabamos para que lo cuide y ya vengo. Vamos, vamos. Oiga, ñerito, y después de que hagamos esa vueltica, nos vamos ya donde la Marjorie. Sí, perra, es que debe estar preocupada, piensa que la abandoné o algo así. Listo, listo, mijo, yo tengo que ir a hablar con el padre Manolo, el problema de los chinos del barrio, del colegio. Entonces, hagámosle. Listo, ñerito. Espérate, espérate. Oiga, perrito, la mamá de Lolafo, soltémosla, ñero. Sí, hay que soltarla, mijo. Hay que soltarla, papá. Entonces... ¿Llevamos o qué? Sí, pero espérate, yo voy a decir... Tome, ñero, tome, 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 llévela de una vez, perro. Uy, sí, señor, llegaron los duros. ¿Ah? ¿Cómo le quedaría el ojo a los tombos, ah? Como tiene que ser, mayor, cuando se meten conmigo. Leonel... ¡Pingüino, la hicimos! ¡Bien, Garnica! ¿Y dónde están mi esposa y mi hija? No, señor, no pudimos rescatarlas. Cuando estábamos trayendo los tombos, uno de ellos se la llevó en una de las patrullas que estaban al frente. Bendito sea yo. ¿Cómo que no las trajo con usted? ¿Cómo que no fue capaz de quitárselas a la policía? Si quiere yo le organizo la bandola. ¡Un momento, mayor! ¡Un momento! Oye, ¿cómo que? Yo tengo que sacarlas de este problema. Ellas no tienen la culpa de la vida que yo escogí. ¡Bendita sea la hora en que les dañé la vida! Pero calmate, algo se tiene que poder hacer. Así que...
qué? ¿Cómo le digo? ¿Que si qué? Claro que algo se va a hacer. Sí, claro que algo se va a hacer. Claro, sí, mire, si están en una comisaría, nos metemos con 40 hombres. Y si están en la fiscalía, pues sobornamos al que sea. O le metemos un bombazo. No. ¡No! Nada de eso. Eso complicaría las cosas. Bueno, don Ciro, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscarle un abogado. El mejor abogado del país para sacarlas del roto donde las tienen. Celular. Vamos, rápido para adentro. Señor, por favor, se lo suplico, sáquenos de aquí, por favor. ¿Cómo nos va a dejar con esta gente? Se lo pido, por favor. A ver, ¿quién las mandó a no pensar en eso cuando se estaban metiendo en cosas tan sucias? No, señor, por favor, déjenos salir, se lo pido, déjenos salir. Ya, tranquilícese, que aquí no les va a pasar nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se les perdió algo o qué? Pues, como les dicen a las princesitas, o sea que no venga a gritar que eso no es un hotel 5 estrellas, ¿soy yo? Por favor, mi hija, no digas absolutamente nada, empeora las cosas. Pobrecitas, ella no tiene nada que ver con mi pasado ni con este imperio del mal. Ve, patroncito. Ya contacté al abogado. ¿Cuánto vale? ¿Y cuándo puede sacar a mi esposa y a mi hija de ese roto donde las tienen? Pues mira, no he cuadrado todavía la parte económica, pero el hombre sabe que siempre lo llamo bien. Bueno, pero el dinero no importa. Si él garantiza que las va a sacar lo más pronto posible, ¿quién es? Este man Arevalo, ¿te acordás? Es de confianza. El que estuvo negociando los 300 kilos con el coronel, entera confianza. Bueno, dele lo que pida y no se mida nada. Ok, perfecto. Patrón, ¿se puede? Sí, claro. Con todo respeto, pero es que no todo puede ser tan malo. Venga, le presento a la mamá de la abogada. Está bien. La señora no ha hecho más que preguntar que por qué la trajimos aquí, que tiene lomos. ¿Y qué le ha dicho? Nada, patrón. Estoy esperando que usted hable con la cucha. Mi señora. Oiga, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué me tienen aquí? ¿Qué quieren de mí? Mi señora, lo primero que vamos a hacer es permitirle que hablemos civilizadamente. ¿Le parece? Bueno, no me gustan estos maltratos, de verdad que no. Le voy a contestar quiénes somos. Yo soy Ciro, a secas. ¿Por qué la tenemos aquí? Bueno, simplemente porque su hija se relacionó con una persona con la que estamos librando una guerra, Ricardo Castro. ¡Ay, por Dios! ¡Pero si ese es un delincuente! Muy bien dicho, mi señora. Ahora, ¿para qué la queremos? Sencillo. Que a través de su condición de rehén, Ricardo Castro me devuelva algo que me pertenece. ¿Ve? Mire, madrecita. En lo personal, pienso respetarle la vida. Claro está, si usted se porta bien con nosotros. ¿Sí? Ya. Tranquila. Nada, no contesta ni en la casa ni en el celular, Chile. No, China, ¿sí marcó bien? Claro que marqué bien. Ay, pero es que me preocupa tanto. Mira, mi mamá es de esas mujeres que nunca sale. Si tuvieras como es la vida de ella. Ella se levanta bien temprano, se arregla y simplemente se queda en la casa esperando a las amigas. Ya, eso es todo. Entonces ella tendría que contestarme. Mire, haga una cosa, China, no se preocupe tanto porque esto le va a sentar muy mal para el bebecito, ¿sí? Trate de estar bien. Sí, sí. Yo estaba pensando lo mismo. Ay, pero es que estoy muy preocupada. Mira, nada, no contesta. Mira, Ricardo no te contó, Chile, es que a mi casa fueron unos tipos súper raros, entonces eso es lo que me preocupa. Mire, mire, no piense esas cosas. Es que usted se pone a pensar esas cosas y ¿sí ve?
La cabeza le empieza a dar vueltas, ¿no? Dios mío, que no le vaya a pasar nada a mi mamá, Dios mío, por favor. ¿Por qué no le escribimos que le estamos enrasando el perro con una chandosa? Vamos a percantar, le da un infarto, amigo. Que se muera de una. Se descosa en la papá. A ver, ¿cómo le empezamos? ¿Cuál es el libro? A ver. Antes de cualquier cosa, le deseamos que tenga una vida muy feliz y que lo recordamos mucho. No, el encabezado tiene que ser otro. Entonces, a ver, reciba un cordial saludo de la pandilla. Saludo de la pandilla y que lo estamos recordando mucho y extrañándolo. Y que la presente es para darle. Espérate, recordando mucho. Y que la presente es para recordarle cómo está su chandosín. La presente es para recordarle cómo está su chandosín. Que preocupados por su bienestar sexual y en pareja y como tíos y tutores que somos. De pareja. Y como tíos y tutores que somos, decidimos enrasarlo con una chandosa bien fea para que hayan más hocicos querendones como los de él para que inunden este mundo. Espérate, más que hocicos querendones como los de Don Ciro para que inunden este mundo. Como los de Don Ciro para que inunden este mundo, listo. ¿Pero qué? ¿Solamente le vamos a enviar el mensaje? No, mi querido Saltamontes, por acá yo tengo una foto. Hasta acá. Acá, no, acá. Se muere. ¿Sabes qué? La escaneamos. Se la enviamos y ¡zas! Yo me imagino esa percanta descosiéndose en el infierno, papá. ¿La escaneas vos? Hacele mientras yo le cuadro aquí esto. No, pero espere, quiero mirar más. ¿Qué tal? Dice que el bienestar sexual y... Va a morir con lo consentido que tiene de chandoso. ¿Qué día, teniente? ¿Qué día? No lo puedo creer. Tenemos en nuestras manos a ese tal Lionel y se nos escapa. Pero hicimos lo que pudimos, mi capitán. No hicimos lo que pudimos, teniente. Tenemos que hacer mejor. Tenemos que agarrar a ese capo de una vez por todas. Afortunadamente logramos identificar a varios de los eslabones de esa organización, como el Leonel Marín, como la señora Alexa, su hija. Lástima que no pudimos saber con quién se encontraba el tal Leonel. Bueno, en eso tiene razón. La confesión de este señor Olafo ha llevado la investigación a armar un rompecabezas ahí que él estaba más perdido que quién sabe qué. ¿Y lo otro? ¿Esa señora nos mintió? Nos dijo que la camioneta que estaba ahí estacionada no era de ella, y mentira, era de su esposo. Segundo, el incidente sucedió en su casa. Así que, teniente, tenemos que investigarla. Tiene que confesar la verdad, ¿me entendió? ¿Dónde se encuentra la señora y su hija? Y capitán, están aquí recluidas en la estación. Piénsalo bien, mamá. Mira, si nosotras hablamos y contamos todo lo que sabemos de mi papá y pues más tú, nos van a dejar salir. Y así van a entender que nosotras también somos víctimas de todo esto. Y que no tenemos nada que ver con el cerdo ese. Ay, hija, no sé, la verdad. Entonces quieres que nos quedemos acá, ¿cierto? Al lado de estas zamponas, ¿cierto? Esperando que nos maten para quitarnos la ropa o los zapatos. Ay, María Fernanda, claro que no. Entonces anímate, ¿sí? Fue una operación exitosa, todo salió sincronizado como un relojito. Me extraña, Garnica, ojalá es que estás con profesionales. Solo aparte de lo de su esposa, lo demás funcionó. Ya les dije que sí, mayor, muy bien. Pero ahora tenemos que centrarnos en dos cosas muy importantes. Lo primero es ver cómo vamos a presionar a Ricardo Castro y su banda con la mamá de la abogada. O sea, la suegrita. Este Leonel es muy pillo. Bien, ¿no? Bueno, señor, ¿y lo segundo? Ver cómo sacamos a mi mujer y a mi niña de todo este rollo, porque si no podemos realmente utilizar las vías legales, ya sea con abogados o sobornando jueces, pues tenemos que entrar a sangre y fuego para sacarlas de donde estén, ¿así? Ve, patrón, pues aquí me perdonas, pero cambiándose un poquito el tema, ¿te acordás que habíamos
dicho, pues, con una celebracioncita por todo lo de la escapada, eso tan espectacular que se hizo. ¿Será que, pues, nos traemos unas hembritas o qué, para entrar así como en calor y tal? A ver, Leonel, ¿traer mujeres aquí? Pues, si vos no te opones, patrón. Pues, me parece una buena idea. Bueno, vaya, traiga del sótano unas botellitas de whisky. Sí, señor. ¿Y nosotros qué? Vámonos al computador a ver si alguien ha escrito por la recompensa de Don Ciro, ¿no? Listo, patrón, por eso es que te admiro. Inteligencia. Ve, pero hay que preparar entonces a ver si qué mensaje le vamos a mandar, cómo es que se va a hacer lo del canje, todo eso hay que prepararlo, ¿no? Vamos por partes. Primero, centrémonos en los mensajes de Don Ciro. Dejamos reposar este asuntico de la mamá de la abogada y así esta gente se desespera un poquito. ¿Vamos? Todo listo. Crecimos y morimos, donde amores entre pasiones rescatan varios corazones, y la gente que nos va a mirar se estremece